Muy buenas noches, amigos de Efecto Cogullo, que nos encontramos aquí en otra edición de Con la Luz. Les habla Juliet Pineda, periodista de salud de Efecto Cogullo, y hoy nos encontramos con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, y con el doctor Unidas Urbina, quien es presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y quien además dirigió el Hospital JM de los Ríos durante dos ocasiones distintas. Hoy nos encontramos aquí, bueno, para conversar sobre la persecución y el asedio que viven actualmente los trabajadores de salud en Venezuela. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Gracias a ustedes por la invitación a este medio tan importante y que sabemos que llega a tanta gente, entonces es importante agradecerles que nos permiten que nuestra voz llegue a sus escuchas. Sí, comparto la misma opinión de Unidas. Yo creo que esto es una ventana, a pesar de la censura que vive el país, es importante pues que ustedes puedan transmitir el sentimiento de insistir, persistir y resistir que tenemos en el sector salud. Hemos visto cómo en los últimos meses ha recrudecido esa persecución y ese asedio que viven los trabajadores de la salud, tanto doctores como enfermeras, como personal sindical de los hospitales. ¿Desde hace cuánto tiempo empezaron a registrar, bueno, una agudización de ese asedio? ¿Desde hace cuánto tiempo empezamos a ver que se recrudeció? Mira, mínimo tiene más o menos como unos 6-7 años. Lo que pasa, como tú dices, se ha recrudecido. Vienen haciendo con el personal más visible de los hospitales, que son básicamente enfermeras y médicos, porque los demás están en laboratorios, en rayos X. Entonces, los que más nos movemos por el hospital somos los médicos y las enfermeras. De toda aquella voz disidente en estos momentos y desde hace años, te digo desde hace años, ¿por qué? Porque tuvimos, aunque es feo ponerse uno como ejemplo, en mi caso yo fui jefe de servicio después de haber sido director o antes de ser director, y porque yo toda la vida he estado en la acera del frente de quienes detentan el poder, en este caso el gobierno de Maduro, siempre he tenido que decir la verdad, siempre en beneficio de los pacientes, y a mí me pasaron factura y por mi edad me jubilaron 6 años antes, pero a los médicos jóvenes, a las enfermeras más jóvenes, lo que les amenazan es, así como despedí a Urbina o despedí a la doctora tal o a la enfermera tal, a ustedes lo podemos votar, que es lo que están haciendo últimamente. Entonces ahora, yo creo que en los últimos 2 años donde más se ha visto que está recrudeciendo la persecución a todo el personal de salud, unos más, unos menos, pero todo el personal de salud estamos expuestos o están expuestos a que los directores de turno hagan represión, y entonces eso hace que la gente sienta miedo y se reprima y se retraiga y se censure. ¿Y en el caso de las enfermeras? Fíjate, yo comparto con Unidas que sí, esto en salud siempre ha habido esta suerte de represión por aquello de los cargos. Sin embargo, yo quiero recordar que a partir de junio del año 2018 el sector salud no solamente salió como lo venía haciendo, luchar por el abastecimiento de insumos, que no los teníamos, no teníamos inyectadoras, no, infraestructuras colapsadas, sino que además le sumamos el otro elemento que la gente decía, oye, nunca las enfermeras piden sueldo, los médicos tampoco, pero dijimos, épale, somos ciudadanos venezolanos, estudiamos, trabajamos y no tenemos sueldo. Y sumamos una protesta, recuérdense que convocamos a un paro indefinido porque no teníamos ni condiciones de trabajo, como lo llama la OIT, trabajo decente, pues ese era ese trabajo indecente porque los salarios no nos permitían. ¿Qué pasó? Y hemos hecho estudios, y de hecho a través de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos, hemos visto cómo desde el mes de noviembre del año 2018 ha habido un incremento en la persecución y en el hostigamiento, bien como lo decía Unidas. Destituían a jubilaban a Unidas, mira, te callas la boca porque tú no hay destituida. Pero es que ahora, aparte de que la judicialización, los falsos positivos, privación de libertad, 3 enfermeras con privación de libertad en Anzoátegui, 1 enfermera privada de libertad en Aragua, o 1 enfermero en El Tigre, entonces vemos que ahora no nada más es jubilo, también es voy a judicializar. Pero no solamente con eso, también vemos cómo cuando leo una voz de protesta a un residente de tercer año, cuando yo esté terminando, Diomar Barza, que dijo, no tengo insumos para atender a los pacientes. Entonces nosotros vemos el carácter represivo. Pero ahora, en marzo del 2018, hay un decreto donde se establece que los insumos hospitalarios son material estratégico de la nación, igual que la alimentación. ¿Qué implica esto?
Ahora unos señores guardias nacionales pueden llegar y abrir cualquier locker. No es extraño que en el locker de una enfermera puedan encontrar una inyectadora. Y no es extraño porque los ambientes en los hospitales no tienen la seguridad y para nadie es un secreto que sí operan balas que están sustrayendo el material. Sí operan. Y otra cosa, cuando lo que dice Ana Rosario es muy cierto, porque en la mañana está todo el personal del hospital, en distribución, en almacén, en farmacia. En la tarde disminuye el personal de los hospitales de toda la vida. Y en la noche queda estrictamente el personal de guardia. Si yo necesito un yelco, porque yo le digo a ella, toma una vía y farmacia o depósito está cerrado porque no hay personal. Por eso es que se tienen las enfermeras y los médicos de guardia, uno, dos, tres, pero nunca para desfalcar la nación como están haciendo creer a la población de que somos nosotros los médicos y las enfermeras quienes nos robamos los insumos. ¿Qué ha pasado con el famoso depósito robotizado que tanto la ministra Sader Cacareo que está por allá por la Junta? Eso está lleno de cosas solamente para tomar la foto, pero eso no llega a los hospitales. Ahí queman medicamentos que están vencidos porque los compran vencidos, dicho por los mismos gente del gobierno. Entonces, oye, nos quieren pasar a nosotros la responsabilidad de cosas que ellos hacen o no dejan de hacer. Y entonces los médicos y las enfermeras tienen unos poquitos de insumos para sacar la emergencia, porque hay muchas veces que un paciente no tiene chance de decir, tengo que esperar mañana. Es ya o el paciente se te puede morir. Así. Pero entonces vienen los falsos positivos, porque me encuentran con una inyectadora, la acaba, y lo tengo que decir, gobernador de Carabobo, unas enfermeras que tenían un rollito de decido, señor. Porque ahora en el pericardio nos están dando el tiro. Es una vaina que no es contrario a las buenas prácticas profesionales. ¿Qué dijo la CABA? Las ratas que se están robando. Señores, si hay alguien que está dedicado, tenemos habilidades y destrezas, tenemos conocimiento, y lo tengo que decir, yo reivindico la formación de los profesionales de la salud en Venezuela. Nosotros no necesitamos ni cubanos, ni rusos, ni de la India, ni palestinos, ni de la China, de ninguna parte. Tenemos los mejores médicos, tenemos los mejores profesionales de la salud, pero ¿qué no tenemos? Una insumo para todos. Claro. Nosotros en este momento estamos preparados porque nos reunimos con la Comisión de la ONU, le hicimos el planteamiento a la violación sostenida que hay el derecho a la vida, a la salud y sobre todo el derecho a un trabajo decente, que nos lo están violando nosotros como ciudadanos. Ahí, haciendo una revisión aproximadamente, hablando de entre el periodo noviembre hasta la presente fecha, hay más de 63 profesionales de la salud obligados a renunciar con procedimientos de judicialización. No solamente aquí el caso de Jennifer Serpa del Estado Lara, una dirigente, una líder de las protestas, le dijeron simplemente o renuncia o tu pobrecita, tu mamá va a seguir llorando. ¿Qué esperan de la Comisión de la ONU, especialmente, bueno, después de lo que salió ayer por parte de Bachelet, el pronunciamiento que tuvo la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas? Primero, que estamos de acuerdo con lo que dijo la señora Bachelet o la doctora Bachelet. Ella está muy clara por información, no solamente de ahora, ellos tienen meses trabajando desde Panamá porque antes no le habían permitido entrar al país a la comisión. Ellos se han reunido de verdad, han hecho un buen trabajo, se han reunido con los gremios, se han reunido con los sindicatos, se han reunido con maestros, en fin, una cantidad de personas, y han permitido que uno exprese ante ellos la situación que estamos viviendo los diferentes gremios, tanto de salud como de otras áreas del país, y al mismo tiempo están recibiendo informes en físico y por vía correo. Entonces eso evidentemente es información que va directamente a la señora Bachelet, quien está muy clara, lo dijo ayer en la reunión de las Naciones Unidas, que por cierto se descoló en BTV, como no hablan inglés, pues ahí aparece ella diciendo la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que esperar, lo que pasa es que estamos tan desesperados que queremos soluciones inmediatas. El mandato de la ONU es, primero mandan esta comisión que va a redactar un informe preliminar que se va a discutir en junio. Y en junio, luego viene el informe final, que es en septiembre. ¿Qué le dije yo, por lo menos, cuando me reuní con la gente de la comisión de las Naciones Unidas? Entendiendo que son los procedimientos legales, que eso es la normativa de las Naciones Unidas, pero de aquí a septiembre mucho muerto va a haber en este país. Porque mientras no surtan los hospitales de una forma de calidad,
continua y en cantidades adecuadas y oportunas, pues se nos van a seguir muriendo los pacientes. Entendemos la buena intención y todo lo que están haciendo, pero en realidad no podemos estar esperando mucho de ellos en inmediatez, porque es hasta septiembre que la señora Bachelet, con el informe final, va a decidir si viene o no viene al país. Y algo que nos dijo uno de los representantes, una señora que es de Bélgica, dice: tampoco crean que la Bachelet viene a hacer aquí milagro. Ella, si viene, va a venir por una semana con la información que ella trae, y entonces ella va a sugerir a las Naciones Unidas y a decir lo que está pasando en Venezuela. Entonces es un proceso lento, por lo tanto nosotros tenemos que seguir haciendo presión de la mejor manera, de forma democrática, para que esto cambie, por lo menos la política de salud. El resto de la política se lo dejamos a los políticos. Yo no voy a esperar hasta septiembre. Yo creo que nosotros en salud vamos a seguir activos, movilizados, porque en la vida, lo hemos dicho, en salud no tiene plazo de espera. Así es. Recordamos que el caso de Ronnie Villasmil es un doctor del Hospital Central de Valencia que se pudo reunir con la Comisión Técnica de la ONU que visitó el hospital la semana pasada, y bueno, justamente después de hablar con los comisionados, de que los comisionados incluso le comentaran que ellos no eran tontos, que ellos se habían dado cuenta de que el hospital olía pintura, bueno, el doctor denunció que su casa fue allanada en horas de la noche. Les recordamos a nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento que nos encontramos con el doctor Unidas Urbina y con Ana Rosario Contreras. Y cuando nosotros, y yo creo, y bueno, y le digo, cuando nosotros salimos a la calle y ustedes nos escuchan, defendemos derecho a la salud. Es porque cuando fuimos a la universidad, yo soy licenciada en enfermería que egresada de la Universidad Central. Y abogado además. Y abogado además de la misma universidad, formada como en posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Y cuando nosotros hacemos esa inversión, ustedes dirán: estudian tanto y tampoco que le pagan. No, porque en salud, y por eso nosotros reivindicamos, queremos garantizarlo. Y nos duele cuando se pierde una vida, cuando vemos que hubo un apagón, que no respondieron el 90% de las plantas, no respondieron hospital de niños, no respondieron las plantas más de una hora para que pudieran operativizar hospital Miguel Pérez Carreño, funcionaron en emergencia, y resulta que duraron 20 minutos, pero en la maternidad o Chávez Fría tuvieron que dar reventilación asistida a un niñito. Manual, sí señor. Ventilación manual, cuando el desgaste muscular, lo que claro, hemos tenido, es fuerte, cuando sabemos que es muy poco lo que se puede hacer. Y las repercusiones que puede tener eso. Entonces, cuando nosotros podemos decir, y creo que trabajamos, y es cuando a veces calificamos esto como un genocidio. Claro. Puede haber un genocidio. Porque no solamente cuando hablamos de niños desnutridos, las consecuencias a posteriori que puede surgir. Cuando hablamos de, por ejemplo, hoy me enteraba, tenemos enfermeras hipertensas que no están recibiendo medicamentos. Claro. Imagínense, entonces, una enfermera, y lo decíamos y nos reíamos, ¿quién cuida a las cuidadoras? Porque todos los datos que se llama Anuario de Mortalidad y Morbilidad en Venezuela, que debe por ley publicarse semanal y al final del año, el gobierno desde el año 2016 no lo publica. Entonces ellos ocultan la información oficial, y cualquier cifra que nosotros dos le demos en este momento, cualquier personal del gobierno puede salir diciendo que es mentira, porque es profeso e incumpliendo la ley, ocultan la información. Entonces no tenemos, sin embargo, nosotros vamos haciendo a través de la Encuesta Nacional de Hospitales, que se hace en los 300 hospitales principales en Venezuela, tenemos un personal, tanto de enfermeras como médicos, que nos van reportando. Entonces es una información extraoficial, pero no completa. Tendría que ser el gobierno nacional quien responda a esa pregunta y saber cuántos muertos son debido a la falta de operatividad de las emergencias, de los quirófanos, de los laboratorios, rayos X, y pare de contar. Recordándote además, Niales, que cuando Caporales se le escapó el boletín, que claro, la destituyeron en el 2016, pero antes de eso, desde 2009, no se publicaba el boletín. Y mucha gente dice: ay, pobrecita la Caporal de la Breve. No, ella lo hizo porque la gente piensa que ella la destituyeron porque dijo la cifra. Ella dijo la cifra porque sabía que Luis López le estaba cortando las patas por detrás, dije: me van a destituir, te tiro la cifra. Esa es la realidad. Pero desde 2016, que reflejaban 2015, no tenemos más información. Entonces, eso es una violación de los derechos a la salud del pueblo venezolano, que no sepamos de qué nos morimos, de qué nos enfermamos, ni cuántos somos enfermos. Porque, por ejemplo, desde enero a la presente fecha hay 1 millón de casos de malaria. Claro. Y otra cosa, solamente hablamos, o muchas veces hablamos, de los muertos en los hospitales, y los que se mueren en su casa, los viejitos hipertensos que hacen infarto, los viejitos hipertensos, no tanto viejitos,
los adultos en general que tienen una condición crónica, los niños que se mueren en su casa como pajaritos porque no van a los hospitales, porque no hay acceso a los hospitales por todo lo que hemos hablado, no tienen los medicamentos y si de esos muertos no los estamos sabiendo. Cada familiar llora su deudo, pero... Y no denuncian en exactamente. ¿Qué tarde piaste pajarito? Primero que se sabía que el señor Rotondaro o el general Rotondaro, porque creo que apareció hasta disfrazado de militar, disfrazado porque él no es militar ya. Después que te vas a vivir un exilio dorado en cualquier país, en este caso Colombia, ahora vienes a hablar, si tú tuviste 10 años al frente, fue ministro, además fue al frente del Instituto Nacional de Seguros Sociales. Todo el mundo en este país sabía qué se estaba haciendo con ese dinero. Y ahora que estás protegido es que vienes a hablar, tarde piaste pajarito. Entonces es muy triste que después que hacen daño, porque esos son, si a Dios te doy la orden de que utilice los medicamentos solamente para la constituyente cuando sea elección o si se forma un rollo para atender a los pacientes chavistas, eso es un delito de lesa humanidad. Tú participaste en eso, los delitos de lesa humanidad, así te den la orden, quien los ejecuta es la mano que mece la cuna. Entonces a él le tocará en un momento pagar por ese delito de lesa humanidad que ahora está denunciando y creerá que le vamos a prender vela, pero nada que ver, igual que la fiscal Luisa Ortega Díaz. Todos son cómplices de este desastre que está pasando el país y ahora están hablando y se quieren hacer los santos. Mira, después de 10 años de presidir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, más ser ministro de Salud, cuando yo escuché al señor Rotondaro, Carlos Rotondaro, decir eso, fíjate, ¿cuántas veces nosotros acudimos a la gracia para denunciar las fallas en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en la Maternidad Santana, para denunciar los atropellos de la demonia esa que tienen como directora de la Maternidad Santana, que es una demonia igual, parece que es la hermanita mayor del Hospital de Niños? Sí, cómo no. Que son más factores políticos que gerentes de salud. ¿Y qué hizo Carlos Rotondaro? Jamás nos atendió. Nunca. Una enfermera en el Hospital Miguel Pérez Carreño se atrevió a decirle una falla estructural del hospital y él sintió que le habían faltado el respeto y lo mandó a destituir. Entonces, cuando yo lo escucho decir y denunciar, la pregunta es, ¿y usted durante 10 años fue cómplice? Claro. Y alguien, yo dije hoy en un programa que estuve, que yo lo perdonaba. Y alguien me decía que no, pero es que yo no soy juez, porque si yo fuese juez, él tendría que pagar por los daños que ocasionó. Y aquí no tenemos, aquí no podemos hablar de obediencia legítima. Claro. Porque la Constitución me dice que cuando se ocasiona, cuando un acto puede generar un daño, yo me puedo negar a ejecutarlo. Él es tan culpable como quien le dio la orden. Entonces, entiendo que él ahorita quiere ser un testigo protegido, quiere tener un asilo político, todas esas cosas las entiendo, pero que no nos venga a engañar. Sí. Y uno tarde piaste pajarito. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que estuvimos con el doctor Unidades Urbina y con Ana Rosario Contreras, presidenta de del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. No nos dejaron hablar, Ana Rosario. No me, tan poquito tiempo y no nos dejaron hablar, no me parece. Como que fue poco. Sí, sí. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, hasta una próxima edición de Con la Luz. Buenas noches. Pendiente que Salud sigue activo, movilizar en la calle, defendiendo su derecho. Así es, y la de los pacientes. Ah.